Hola, vamos a abordar el significado del término healing. En su traducción inmediata al castellano podríamos pensar que es sanación o curación. Sin embargo, deteniéndonos en la etimología del término en inglés, eh, significa algo así como restaurar la integridad del ser, tacto que cura. La raíz de esta palabra, heal, también evoca la traducción literal. Curar, ser uno mismo de manera integral, es otra de las traducciones que podemos acomodar al significado, seguridad, bienestar. Esta palabra se repite con frecuencia en la literatura referida a la justicia restaurativa del ámbito anglosajón, que es la más larga y profusa, puesto que la propia justicia restaurativa es un movimiento surgido en, en este mundo, en el anglosajón. El interés del término reside en reflejar la complejidad, dinamismo y profundidad del proceso de recuperación que pueden necesitar las víctimas, entendida eh, esta palabra como una persona que sufre por acción intencionada de otro ser humano, según palabras del profesor Echaburúa que compartimos. El término healing, contrariamente a lo que quepa pensarse de su traducción literal, más inmediata, como decíamos, a curación, sanación, no se refiere a una idea de carácter terapéutico, aunque puede hacer alusión a ella en determinados momentos. Pone de manifiesto, sin embargo, algo distinto, más de carácter filosófico, un aspecto enraizado en la filosofía, con un componente espiritual. Que creemos de mucho interés y que evoca la esencia más honda de la persona, que tiene mucho que ver con la complejidad del sufrimiento humano. Desde un punto de vista jurídico, sin embargo, los términos eh, en cuanto a la recuperación de las víctimas son más parcos, como corresponde a la limitación legal de eh, la regulación normativa. Si bien sí se puede apreciar una cierta evocación de la profundidad emocional requerida. Para la recuperación de las víctimas, en que superen el posible el sufrimiento que, que pueden aquejar, en la Directiva de Víctimas del 2012. En su título incluye los términos eh, derechos, apoyo y protección, con significados desiguales que indican los diferentes eh, medios de asistencia a las víctimas. En sus considerandos establece esta directiva que las víctimas merecen ser tratadas con respeto y sensibilidad. Y aquí se encontramos, como decíamos antes, una evocación a ese aspecto más profundo de la recuperación, eh, que tiene un cariz más desde la emoción, desde el, desde el espíritu, si queremos decirlo así. Y en un tercer lugar... La directiva señala la profesionalidad y esto también creemos que tiene su interés porque eh, parece dar más importancia en su declaración de intenciones al respeto y la sensibilidad como valores. También incluye la directiva una mención expresa en sus considerandos al adecuado apoyo para facilitar la recuperación de las víctimas y el acceso suficiente a la justicia. El término en inglés, eh, recuperación, haciendo un paralelismo a la literatura anglosajona, tiene un significado más limitado que healing o que heal, y se refiere en su significado a un retorno al estado normal de salud, mente o a la fuerza que tenía una persona antes. El considerado 68 de la directiva subraya el papel de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, que trabajen con víctimas de delitos en el desarrollo de la atención y apoyo que requieren estas víctimas. Esta eh, alusión entendemos que es importante para paliar las limitaciones de la propia directiva y del Estatuto de la Víctima del 2015 en España en cuanto a recursos eh, se refiere para dar cumplida atención a las necesidades de las víctimas. En cuanto a la sociedad civil, pueden cumplir este papel que la propia directiva reconoce. El Estatuto de la Víctima de 2015 repite en su preámbulo los términos de protección y apoyo y hace una referencia a la salvaguarda integral de la víctima, que sí tendría mucho que ver con el término holístico de healing, pero que, sin embargo, no tiene concreción en su articulado que se dedica más a derechos de carácter procesal. También hace referencia esta eh, normativa, el Estatuto de la Víctima, al reconocimiento, protección y apoyo a la víctima, como lo hace la directiva, y e indica que no se limita a los aspectos materiales de la reparación económica, sino que también se extiende a su dimensión moral, que es otro aspecto que sí tiene mucho que ver con eh, esa profundidad en cuanto a la recuperación del término healing. También más cercano a eh, esa dimensión holística integral de la recuperación de las víctimas. El rico movimiento que constituye la justicia restaurativa trae a un primer plano las necesidades de las víctimas de delitos y la comunidad o la, el entorno social más cercano a la que las víctimas pertenecen, sin olvidar al infractor cuya responsabilidad como ser humano hacia la víctima, puede y debe ser promovida. Las finalidades de la justicia restaurativa, según algunos autores como Johnstone y Van Ness, pueden ser resumidas en la búsqueda del encuentro entre victimario y víctima por su potencial transformador, que ayuda a buscar respuestas a las necesidades de las víctimas y también del propio infractor a través del diálogo. Una finalidad transformadora de las relaciones humanas en general, de las estructuras y de nosotros mismos, es otra de las finalidades de la justicia restaurativa. Y un tercer y nuclear objetivo de la justicia restaurativa de manera eh, tradicional ha sido la reparación del daño causado, que es, como decimos, central en el movimiento de justicia restaurativa. En esta acepción nuclear se sitúa por la literatura eh, más... Mmm, Frecuente el término healing, que se suele identificar en muchas ocasiones con la propia reparación por parte del infractor. Sin embargo, como observan algunos autores, la reparación material o simbólica por parte del Estado y/o del infractor tiene una importancia destacada, pero sin embargo, existen otros factores determinantes de su recuperación integral, como el apoyo de los seres queridos la terapia médica o psicológica, la satisfacción que de la propia víctima de que se haga justicia por el sistema penal o el efecto del paso del tiempo, que también han de ser tomados en consideración. El concepto healing y su relación con la ética y la determinación de los valores merecen una mención especial. La naturaleza de los valores como instrumentos que introducen visión y compromiso en aquellos que implementen procesos restaurativos para mantener estos procesos de una forma sostenible en el tiempo, pero a la vez flexible y creativa, que puedan dar lugar a transformaciones, según señala eh, prenis, puede ser trasladable a la sociedad en su conjunto, identificar los valores en los que nos reconocemos como sociedad para dar respuesta a las necesidades de las víctimas sin olvidar a los infractores. En relación con lo anterior, Preinis define la verdadera justicia hacia la víctima como healing, como un proceso de profunda recuperación que devuelva a las víctimas su verdadero ser en la medida de lo posible. La justicia, y citamos a esta autora, causa un daño a la persona que la sufre, que sufre esa injusticia, que es la víctima pero también a la comunidad, al entorno social y la persona que comete esa infracción, ese delito. Justicia debe ser un estado de equilibrio saludable que requiere healing, esa recuperación profunda de todas las personas implicadas. Las necesidades de recuperación han de estar orientadas por el respeto, el mantenimiento de la dignidad individual de cada ser humano y una ausencia de dominación cuando todas las personas sienten que son esencialmente iguales respetadas valoradas en su propia individualidad y unicidad capaces de ejercer un control constructivo en sus vidas y capaces de tomar responsabilidades por sus acciones entonces la justicia se habrá logrado los sistemas de justicia occidentales no comparten en la práctica estas creencias como dice prenis por tanto la justicia restaurativa es más que una técnica. Los valores no se determinan únicamente por su funcionalidad y los resultados obtenidos, sino por la convicción de responder afirmativamente a la pregunta de qué es lo que debemos hacer. Y en palabras de sef que es uno de los padres de la sociología jurídica, así podremos lograr el objetivo de la ley, que es un instrumento complejo de coordinación social que sintetiza convicción ética y poder político. Gracias.